¡Hola, chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Miro y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Let's Go. Vamos a pasarnos ya el jueguito y estamos a ver en Ciudad Azafrán. ¿Vale? Tenemos que derrotar a... Ahora nos toca derrotar al Team Rocket, ¿vale? En la Torre Seal. ¿Pero cuál es la Torre Seal? Vamos a buscarla. ¿Vale? Esta de aquí abajo será... Esta grandota de aquí abajo. Vamos a ver el equipo Pokémon, lo primero de todo. Vale, ya tengo a Haunter, ya quité... Que como cogí a Articuno, pues compañeros. Vale, vamos a ver. Pensé que tenía un Articuno en... Anda, mira. Oye tú, déjanos pasar. Siempre están estos dos pesados, tío. Siempre están... No seas tan cuadriculado, hombre. Es que me saca de quicio. Tú sí que sacas de quicio a cualquiera. ¿Se le echa a despegar de nuevo o qué? Pues nada. Pasan como si nada. Vaya papanatas este tío. Tururum, turururum. Se aparta y me la han apartado a mí también, ¿eh? Vamos a coger... Recepcionista, tú. A ver qué me cuenta la tipiña esta. Ahora mismo la empresa está en una situación peliaguda. Es demasiado arriesgado para un niño como tú. ¡Pero si está azul! ¡Compañero! Venga, no seas así. Si nos dejas que pasemos solo a echar un vistazo. ¿Y León? Este León se apunta a todo, ¿eh? ¿Este está el Ludo? ¡Qué crack! ¿Por qué me estabas buscando? ¿Qué hago aquí? Pues... El Team Rocket. Se han hecho con el control, vamos a decir. Lo sabía, esos sinvergüenzas del Team Rocket la lian donde quiera que van. ¡Ay! No podemos dejar que sigan campando a sus anchas. Tenemos que hacer algo. ¿Y qué hacemos? Vamos a preguntarle qué hacemos. Haremos lo que esté en nuestra mano. Vamos a ver. Claro, te voy a de... ¡Qué jetas! Me adentro en las oficinas de Seal para cantarle las 40 y estos a verlas pasar. Ay. Recorreré todo canto. Y los mataré a todos, claro que sí. Venga. ¿Vendrá el alto mando a ayudarnos? Venga, separémonos y pongamos el plan en marcha. Vamos. Que sí, pesado. ¿Qué? ¿Quién se atreve primero? ¿Cómo? ¿Quieres empezar tú? Pues claro que quiero empezar yo. A ver qué nos saca este. Executor. ¿Qué hago en la leche? Bueno, tengo el... No me gusta, pero tengo el ataque este volador. El pica picado. Nivel 38. Tampoco debería darnos mucho el coñazo. Igual estoy extra leveleado. No lo sé, para pasarme toda esta torre. Latigazo. Toma. Pero toma tomate, chavalote. Me ha dejado tiritando. Vale. Perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? Subimos de nivel. Claro, es que igual con la medallita, esta torre ya me la junto un poquito rápido. Charizard, pues vamos a sacar a Blastoise, ¿no? Vamos a darle ahí a Blastoise un poquito. Compañeros. Con un Escaldar, yo creo que se puede ir a tomar vientos.
Escaldar o incluso un rayo burbuja. Dos rayos burbuja, porque yo creo que con un escaldar no creo que lo mate. Tajo aéreo. Va, no me hace nada el tajo aéreo. No me hace nada. Vamos a usar un rayo burbuja y aunque él lance... No, no lanza nada. Iba a decir, aunque lance un restaurar todo, da igual. Blastis gana mucha experiencia, casi 1000 de experiencia, y Haunter ha subido a nivel 46. Ojito, ¿eh? Quiero evolucionarlo, tío. Uf, 11.000 pokemonedas, qué lujo. Ajá, estás más que preparado para luchar contra el Team Rocket. Dejo el destino de Silvia en tus manos. Vale, pero ¿no me curas los Pokémon? Hijo de perra. ¿Qué me hace ir al...? Vamos a coger esto, cápsula especial. Pues creo yo que vamos a ir a curar, ¿eh? A ver, con Charizard vamos más rápido. Vamos a darle con Charizard, que no pasa nada. Pokémon. Que aquí total no me van a aparecer Pokémon. Así, más rapidito. Y vamos a la gimnasia, aquí uno está. Oye, ¿dónde está el centro Pokémon? ¿Centro Pokémon? Aquí abajo, cago en la leche. Menos mal que voy a Charizard, porque me he dado una vuelta a la ciudad. Me he dado una vuelta a la ciudad más innecesaria, tío. Venga, a descansar por completo. No sé, yo creo que no me haré todo del tirón en la torre, ¿eh? Venga. Tum, turun, tum, tum, tum. Vamos, pues esperamos verte pronto. Pues yo no quiero verte pronto, enfermera de hoy. ¿Qué quieres que te diga? Espero que no me revienten ni que... Y que me la pueda pasar rápido. Porque si no, vaya lío. Si le sea... Vale, por aquí no hay ninguna Pokéball más. No, venga, vamos a subir las escaleras porque entiendo que el ascensor no podré del tirón. Subir a la sexta planta o séptima planta. No os digo yo, es de puzzlecito. Me interesa enfrentarme con todos, en verdad. Vamos a ver. Este no es lugar para ti, compañero. Pues tú vas a despegar un poquito ahí rapidín. Un Pokémon, Raticate. ¿Qué nivel? ¿Nivel 38 como el otro? ¿Qué nivel? ¡33! ¡33! Y yo preocupándome. Si le saco 13 niveles. Guay, no le he matado una. Vale, pues... Me cago en el superdiente de marras, macho. Pues... ¿En qué nivel estará el gimnasio de esta ciudad? Una vez venza al King Rocket, ya podré ir al gimnasio. No sé en qué nivel estará. Claro que has metido la pata, compañero. A ver, vamos a quitar a Pikachu de primeras. Tampoco quiero estar curando cada 2x3. Vamos a meter a Blastoise. Ahí estamos. A ver, estaría bien luchar contra todos. Ah, sí, este también. Vamos a coger esa Pokéball y vamos a meternos en este teletransporte. Jerónimo. Electrum. Y tengo que tener al maldito... Pues voy a jugármela, ¿eh? Un Escaldar. Y a ver qué tal. Estafa a favor, pero... No, no le mato, tío. Rayo. Rayos y truenos. Uf, me saca menos de lo que me sacó a Pikachu el otro, ¿eh? Venga, rayo burbuja y a dormir. Venga, venga, venga.
y... Arréglate las gafas primero, compañero. Vale, mierda de ataques X. Bah. ¿Qué más hay por aquí? Por aquí no hay nada. Mira, aquí están las llavecitas. Superpoción, bueno. No se le hacen las cosas. No se le hace... ¡Ey! ¿Y esto qué es? ¿Una puerta? Parecía una puerta, ¿eh? A ver, vamos a ir evitando un poquito porque es que si no... Me puedo aquí tirar horas y horas. Oye, ahí estoy fino como para pasar por ese hueco, ¿eh? A ver, este teletransporte a ver dónde me lleva. A otro más. Pues venga, vamos a enfrentarnos a este. Porque tiene la vista de águila. A ver. Y este Team Rocket. Me desafía, ¿vale? ¿Y qué me saca? Un Gastly, pues escaldar. Mordisco, no, mordisco. Mordisquín. Y venga, a su casa a dormir. ¿Y qué me saca después? ¿Qué me va a sacar? A ver, ganamos mucha experiencia. A Persian. Vamos a darle con Haunter. Para que no me pueda hacer nada. Le hago bolas sombras y ya está. Unas bolitas sombra. Y que se vaya a dormir, ¿no? Que ni día de pago, ni día de paga, ni... Ni nada. Bolita sombra. Ay, mierda. Y este tiene mordisco. Uf. Pues full sombrío con chelis. Le bajamos ahí bien. Haz otro mordisco que me va a dejar tocadete estos mordiscos, ¿eh? Pero soy más rápido que él y full sombrío. Vale. Venga. A dormir. Mefor, bien. Nuestro querido Venusur sube al 45. Vamos a ver. Tengo más por aquí. Mira, ¿qué hay? ¿Una Pokéball y un tío sentado? ¿Un tío sentado? A ver. Compañeros. Claro que este será el fin. No sé por qué estaba esta puerta abierta y un tío ahí sentado. Entiendo que si quiero pasar por las escaleras tengo que ir ahí. Pero vamos a ver aquí a dónde me lleva. ¿Esto es donde estuve antes? Nah, caca. Vale, entiendo que los rojos es para bajar. Y los otros... No, mera coincidencia que estaba en una baldosa roja. Nada. No he dicho nada. A ver, me interesa esa Pokéball. En algún momento tienen que darme un algo, ¿eh? En algún momento me van a dar un algo y me interesa. Uff, Electrode, ¿eh? Electrode, pues no me interesa este Pokémon. Vamos a poner a Mefor. Me parece a mí que va a ser lo mejor. No vaya a ser. Bomba sónica, ¿eh? No me hace mucho, pero es que... Yo danza pétalo. Danza pétalo porque es que derribo, si no... Me va a hacer daño y poquito a poco, quieras que no. Me fastidia, ¿eh? Pues estoy viendo que esto tiene 10 plantas. Porygon. Vamos a mantener, venga. Sé que no es lo mejor, pero... Porygoncito. Danzapétalo.
pues se ha debilitado, ¿eh? Se ha debilitado, muy bien. Ole, ole, ole. Oye, igual estoy un poco extra leveleado. Igual antes de haber bajado a Ciudad Fusia tenía que haber hecho esto. Me da a mí. Me da a mí, amiguitos míos. Un revivir. Pues seguro que me viene bien. A ver, este nada. Pues vamos a tener que enfrentarnos contra la de las escaleras. Vale. A ver, me enfrento contra, porque el ascensor... ¿Puedo ir a la planta 10 ya? Pero no podré acceder. A ver... Qué raro, tío. No tengo que enfrentarme... Pensé que el ascensor no funcionaba hasta el final, ¿eh? Tum, turun, tum, turun, tum. A ver, este maldito Drowsic, igual con un escaldar ya me lo puedo liquidar. Aunque el mordisco tampoco hubiese estado mal. No. Se quema. Psíquico. Bueno, no me va a hacer tanto como pensaba inicialmente. Pero claro, es que es Blastoise. No es el Venusaur. A ver, rayo burbuja. Venga. Turun, turun. Spin la planta 10. Zubat, pues vamos a sacar a Pikachu, que aunque esté bajito de nivel, es un Zubat, tío. Tienes que ser más rápido con este rayo. La verdad. Turun. Vamos, Pikachu. Un rayito. ¿Y qué nos sacas ahora? ¿Con qué nos vais a deleitar con un Golbat? Pues sigo con este y te chupas otro rayo, compañero. Vamos a ver. Te llevas otro rayo. Venga, venga, venga. Así me gusta. A dormir. Bye, bye. Hitmonchan sube. Es verdad, Hitmonchan. Contraataque. Contraataque. No sé si me gusta, ¿eh? No me gusta. Muy arriesgado. ¿Qué esperabas? ¿Que no te derrotase? ¿Qué tenemos aquí? Elixir máximo. Mira, ahí está el querido Giovanni. Con el este. A ver, vamos a bajar por las escaleritas. A ver si no me dan mucho la turri. Una Pokébola aquí. Una cura total. Oye, oye, oye. Este no se mueve. Vamos a hacerle venir hasta aquí. Porque así puedo ir por detrás de él y coger todos los objetos. Vale. Pero si es coger el ascensor. Sí, de hecho me ha tocado bajar por las escaleras, compañero. Vamos a ver, vamos a hacer un par de plantas. Y ya está, porque es que... ¡Holy moly! A ver, es un vuelto. Yo creo que con un escaldar deberíais a dormir. Que no es un Electrode. Vale. Ya dudaba de mi Blastoise. Raticate. Vamos a sacar. Vamos a probar al Hitmonchan. Ok. Que no lo he utilizado todavía. Mira, ahora un buen contraataque no estaría mal. Tun, 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 tun.
Ay, raticate. A ver, 70, 75. Pues un puñito de hielo. Venga. No le mata, ¿eh? Triturar. No es muy eficaz, como es lógico. Ataque rápido, qué perro. Qué perrillo. Y venga, a dormir. Es que con Hitmonchan, con tanto hielo, fuego, trueno, al final es que... Mola, tío. Tienes que hay combinación y te pueden sacar a varios Pokémon, que no pasa nada. Revivir máximo. Caramelo raro. La verdad es que podía subir algún Pokémon de nivel. ¡Lanzallamas! ¡Vamos! Vamos a enseñarse la llave a nuestro querido amigo de los niños, Blastoise. Uy, Blastoise. Charizard. Vamos a ver. Si puede. Claro que sí. Y vamos a sacarle nuestros queridos Ascuas. ¿Lanzallamas tiene 15? ¿Desde cuándo tiene lanzallamas 15? Pensé que antes no tenía tantas, ¿no? Tenía solo 10. Yo creo. 90 y 100% de acierto, mola. A ver, este que no se nos gire. No sé dónde me lleva, ¿eh? Vale, algo que no me abre la puerta. A ver. ¿En qué planta estoy ahora? Planta 3. A ver, ¿esto qué es? ¿Una llavecita o algo interesante? Cápsula directo. ¿Y este qué me cuenta? Ay, que se está escondiendo cual ratilla del Fortnite. Vale, entiendo que igual me toca pasar a luchar contra este, ¿eh? Uy, 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 no. A ver, ¿esto a dónde me lleva? A una que está cerrada. Vale, muy bien. Ah, es la de antes, ¿eh? No paro de ir de teletransporte en teletransporte. Buah, esto está abierto. Ay... Super poción, mierda. A ver. ¿Y esto de aquí qué? Cápsula especial, tío. Vamos a entrar en esta. En alguna tiene que estar el correcto. ¿Vamos a luchar contra este? Pues no. He querido luchar contra él, pero no funcionó. Vale, estos no me dicen nada. Y aquí abajo no había nada. No tengo por qué luchar contra este. Claro que sí, hay una Pokébola ahí. Camufladica. ¿La habéis visto todos? No la habéis visto todos. Más PP. Esto lo tengo que utilizar en algún momento, ¿eh? Los más PP y todas estas basuras. A ver. No tengo por qué luchar contra este. Pero tampoco sé qué hacer, ¿eh? Esto es un avanzar. Aquí acabamos de estar. A ver, me cago en la leche. Voy de un lado para otro. Yo creo que contra alguno me va a tocar luchar, porque si no... ¡Ay, mierda! Pues aquí lo tenemos.
Tum, turun, ratata. Venga, te voy a dar un mordisco y a tomar viento, tío. Turururu. Nivel 33, siendo un ratata. ¿Me vas a hacer dañito, amigo, con un ataque rápido? Anda, vete por ahí. Ratata, vete por ahí, compañero. A ver, ¿qué más tiene? Grimer. Grimer, compañero. Vale, es que tampoco va a ser muy fuerte. Vamos a utilizar el lanzallamas. Que ya veréis, lo va a querer aprender ahora. Subiré un nivel y querrá aprenderlo. Es que son... es Grimer y es nivel 33, tío. ¿Qué quieres que haga? Lanzallamas y para su casa a dormir. ¡Qué guapa la animación! Guapísima, tío. Vale, seguimos por aquí. Pero por aquí es por donde subí. Pues no voy a ir por aquí. Y por aquí ya estuve, tío. Y esto me dijo planta 3. Vamos a subir andando. ¿Y si intentaron rotar? Claro que no. No pueden llevarse... Uy, ¿y esta? ¿Viento para el aire? He tenido críos de antes. ¿Qué me estás contando, tío? Nos vamos a enfrentar a este, pelirrojo. A ver, a ver. Malabarista, Rodrigo. ¿Qué me sacas? Un himno. Este puede dar la turra, ¿eh? Pero por el nivel, a ver. Nivel 34. Llévate un mordisco para tu casa. Y déjame tranquilo, ¿eh? Ah, retrocedes. Pues vale. Pues vale, compañero. Hunter. Pues otros mordiscos y ya está. Que son súper eficaces. Hunter, Hunter, Hunter. Cómete esa. Venga, fuera. Vamos. ¿Cuál es el siguiente? Cadabra, pues venga. Seguimos luchando. Me da igual ya. Es que con los niveles que tienen... A no ser que vea un Pokémon bastante fastidiado, con los niveles que tienen, puedo hacer lo que sea. Bueno, al menos me da 3 Pokéball. ¡Ostras! El Atlas este. Claro que conoce. Claro que me conoce. Anda, mira, León. Aparece ahora. Ay, tan pequeños y con tanto coraje. Claro que sí. Por tu tono diría que nos tienes miedo aunque seamos unos niños. Mocoso, no te hagas el listillo con mi jefe o lo lamentarás. Combate doble. León, ¿tú en qué nivel estás? Porque si luego me voy a enfrentar a ti... Electro y Mog. Un Cubone, amiguito, nivel 36. Escaldar, solo le da 1. Y Rayo Burbuja, a 1. Vamos a quitarnos del medio al Electrode. Y luego ya veremos qué hacemos con Mook.
Escaldar, Underthrow. Vale. Oye, tienen 5 autodestrucción. Serán perros del infierno, tío. Me va a hacer. ¿Y al Mug no le haces daño? Pues está lo tuyo, tío. Si explotas, explotas. A ver. Wethomeran se está protegiendo, como vimos antes. Within Center. Pues vamos a darle directamente al Within. Y luego del Mug ya nos preocuparemos. Turuntun, turuntun. Within protección. Su madre. Su madre en bragas. Chirrido, tío. Aquí hubo. Cubone. Que por cierto, he atrapado un Cubone Shiny en Pokémon Go, ¿eh? Poco se dice de eso. Un Cubone Shiny. Más bonito que yo que sé. En colorcito así verdoso. Pues lo voy a enseñar. Quemadito. Qué grande es el Escaldar. Lanzallamas. A mí no. Es que a ninguno nos es efectivo, compañero. Tóxico. Qué perro. Y me envenena a mí, tío. Qué perro del infierno. Ah, y un Pikachu Shiny, ¿eh? Capturé. Mirad, mirad qué bonito, ¿eh? Oh. Mirad ahí, qué bonito. No sé si enfoca esto bien. Turun, turun, turun. Vamos a darle aquí otro Escaldar y dejámonos de leches. Ahí estamos, acabamos con el Within. Venga, Charizard nivel 46. A ver si se enfoca. Ahí está, Cubone Shiny. Y queridos amigos, Pikachu Shiny. Es muy parecido, es un poquito más oscuro, pero bueno. A ver, esto ya se está pasando de madre. ¿Acabamos con el Mug? Sí, vamos a acabar con el Mug ya directamente. Acabamos con el Mug y nos dejamos de leches, ¿eh? La verdad es que estaría guay que nos dejasen cambiar Pokémon. Así cambiaba a Pikachu. Raticate. No me gusta el Raticate. Vamos a darle un Escaldar al Raticate y fuera. No estoy prestándole mucha atención a este combate, pensando que lo voy a acabar muy pronto, pero. Aquí. Uff, un toquecillo de nada, tío. Tajo aéreo. Me va a quitar verga. Pues Wethomeran lo mata. Vale. Oye, muy chula, ¿eh? La Wethomeran. Venga. Golbat. A tu casa. Sí, Escaldar. Iba a escatimar, pero no voy a escatimar. Escaldar. Uy, el Wethomeran no le va a matar, ¿eh? Me dejas tocadito, ¿eh? Pero soy más rápido que tú, así que. Uy, uy, uy. Me la voy a jugar, ¿eh? Me la juego con todas. Vamos ahí, Golbat. Rayo burbuja, vale. Muere.
Muere, 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 muere. Hola, Lorito. Así que tu victoria en la anterior ocasión no fue fruto de la casualidad. Está claro que debemos tener más cuidado con vosotros dos. ¿Y se piran? ¿Pero serán? ¿Se les ha caído algo? Vale, la llave magnética. ¡Al fin! Ir danzando de un lado para otro todo el rato es un... no voy a entrar aquí, venga. Vamos a ir dejando el capitulito por aquí, me parece a mí, que es más que suficiente, compañeros. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, podéis dejar un buen like, un comentario, lo que vosotros deseéis. Yo encantado de teneros por aquí. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.